Hola a todos y todas. Hello everyone. We are starting our round table. First of all, I would like to say some things about the interpretation. I will say this first in English and then in Spanish. Voy a decir primero algunos avisos sobre interpretación, primero en inglés y después en español. So, for the interpretation, you can click here below the world. You will find the interpretation button. You click that, you choose your language, and then you mute the original audio. Because if not, you will hear also the Spanish. Thank you. Para la interpretación, vayan aquí abajo donde está el mapa mundi, aprieten ese botón y elijan la versión en español y pongan mutar el audio original, si no escucharán también el inglés por encima del audio. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta round table que se da en el marco de la contramovilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos, que es parte de las movilizaciones contra la pre-cumbre de los sistemas alimentarios organizada por la ONU y bueno, todo el debate que tenemos en estos días. Nuestra mesa redonda se llama El gran golpe del sector privado, cómo el multi-stakeholderism amenaza a los sistemas alimentarios, los pueblos y los estados. Quisiéramos primeramente agradecer a los organizadores de la cumbre de los pueblos, de la contramovilización de los pueblos, por este espacio y el gran esfuerzo que han hecho por articular a las organizaciones y movimientos sociales y esta oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones sobre lo que está pasando en el sistema multilateral, etc. Esta mesa redonda está organizada por el Transnational Institute. Mi nombre es Gonzalo Borrón, yo soy parte del Transnational Institute. Quisiera también agradecer a Kate y Sean y nuestros compañeros y compañeras del TNI que nos apoyan. Está organizado también por FIAN Internacional, por Focus on the Global South, por el movimiento de Atingidos por Bajajen, que es miembro de la Vía Campesina y que en estos momentos es la facilitación de la campaña global para desmantelar el poder corporativo, detener la impunidad y por la soberanía de los pueblos. El movimiento de la salud por la salud de los pueblos y Amigos de la Tierra Internacional. Estas organizaciones nos hemos reunido para empujar un debate que nosotros llamamos sistémico sobre el multi-stakeholderism y el estado del multilateralismo y de la gobernanza global. Esta mesa redonda va a ser registrada también en video y agradezco a Katie porque ella va a tomar notas para la memoria de la movilización en general. La metodología es simple, vamos a hacer unas tres rondas de intervenciones. La idea es que sean intervenciones cortas y amenas de nuestros panelistas que voy a presentar dentro de un instante. Les pedimos que utilicen la función preguntas y respuestas, aquí abajo también Q&A, Q y A, para hacer sus preguntas y también siéntanse libres para utilizar el chat para compartir información, opiniones y tal. Nuestros panelistas van a responder algunas de las preguntas en el Q&A. Agradezco a Mónica, a mi compañera de TNI, que va a estar administrando ese chat. Y vamos a hacer lo posible para al final de las tres rondas tener un momento para preguntas y respuestas. Entonces, esas son algunas de las cuestiones formales que tengo que presentar. Y ahora voy a hacer una pequeña introducción a este panel, que es la siguiente. Muchos de ustedes ya conocen el problema. La gran cuestión es que, bueno, ustedes han visto el nombre del panel. El nombre del panel
en inglés es el Great Takeover, que es una referencia al Great Reset, ¿no? Que es el gran reseteo, vamos a llamarlo así, que propone el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, como una forma de, bueno, barajar y dar de nuevo en términos de la gobernanza global. Es una nueva versión de una cosa que ya han presentado en otros momentos, pero que se hizo muy evidente en el 2008, después de la crisis, el Foro Económico Mundial. Ustedes tienen que entender que el Foro Económico Mundial es como una gran referencia de la libido o de la voluntad simbólica, pero que representa el poder del sector privado respecto a los asuntos tanto de la gobernancia global cuanto de la economía, obviamente, ¿no? Y expresa lo que ellos en realidad quieren. Después del 2008, la propuesta fue de organizar una, lo que ellos llamaban un rediseño global del mundo, o sea, de la gobernanza, y ahí propusieron con más fuerza la idea de que debíamos caminar hacia un gobierno multistakeholder, o sea, en el cual ellos son parte central de la decisión. No es un tema nuevo, obviamente, pero es un tema que fue consolidando y ganando corazones y mentes de los gobiernos, y es presentado como si fuese la única alternativa que existe al problema de la gobernanza global. Nosotros desafiamos y cuestionamos seriamente esa presentación, porque consideramos que en lugar de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es construir un sistema más democrático y participativo. Y es un poco lo que vamos a discutir en este panel, ¿no? ¿Cómo debe ser y quiénes deben estar de verdad en ese sistema más democrático y representativo? Finalmente, decir que, obviamente, nosotros somos organizaciones sociales y diversas expresiones de la sociedad civil, que nos sentimos afectados por lo que está pasando, pero es fundamental decir que no solamente nosotros, de la sociedad civil, los pueblos, como nos gusta llamarnos a nosotros mismos, somos los afectados, ¿no? Por esta iniciativa, sino también los estados, o sea, los estados más débiles, más pobres o con menos influencia, tienen menos influencia aún en el contexto del multistakeholderismo y los mecanismos que se han inventado a partir de ello. Sin más prolegómenos, entonces, quisiera presentar primero a mi compañera de facilitación, Yarmaly Guttal, de Focus on the Global South, que me va a acompañar en esta facilitación, y después nuestros queridos panelistas, Harris Gleckman, del Centro para la Gobernanza y la Sustentabilidad de la Universidad de Massachusetts en Boston, Sofía Monsalve, de FIAN Internacional, Martín Drago, de Amigos de la Tierra Internacional, Claudio Justan, por parte del Movimiento por la Salud de los Pueblos, el PHM, como se lo conoce en inglés, y Chena Mazo, como les dije, del Movimiento Chinchillos por Barrajens, de la Vía Campesina, y de la facilitación de la campaña global para desmantelar el poder corporativo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra ronda de paneles, y para ello entonces queríamos preguntar a nuestros panelistas cuál es el problema, a qué tipo de problema nos enfrentamos, tanto a nivel general cuanto a nivel de cada uno de los sectores en los que ustedes actúan. La secuencia entonces, vamos a empezar por Harris. Después vamos a dar la palabra a Sofía, Martín, Claudio y finalmente Chena, y con eso cumpliríamos la primera ronda. Entonces, invito a mi compañero y amigo Harris Gleckman a hacer uso de sus 3 o 4 minutos. Gonzalo, thank you to you and to the other panelists. Your opening question is a big challenging one, and I think it's helpful for us to step back and to look at a domestic level for the control of food and agricultural politics. What do we expect in our own countries?
that you have a vibrant state that reaches out to multiple constituencies to develop its policies and programs. It has the political tools to implement these programs. And there is an ability to change the leadership in those governments. When we go to the international level about democracy in the global governance of food as well as in other areas, we do need an institution able to carry out, develop ideas and to carry out programs, but we also need clarity about the obligations. Who has the obligations in this area? Who has responsibilities? Who has the liabilities for the actions? A fundamental principle of how interstate relations have developed over the centuries. However, when we shift from a government-centered system to a corporate-centered system, from multilateralism to multi-stakeholderism, we fundamentally change this. Because creating a multi-stakeholder system allows each participant to say to the others, you're in charge, and avoids any clarity about who has obligations to help deliver food systems, who has the responsibilities, and who has the liabilities. Same time, multi-stakeholderism marginalizes the institutions we have built, the FAO, the IFAD, the World Food Program, CFS, and sets them aside by saying we will solve, makes the claim that they will solve them. At the domestic level, many of the national ministries of agriculture have been taken over by agribusiness. The World Food System Summit is a major step by the corporate world to capture not only the Rome-based organizations with all their faults, and to move from a government-based system with responsibilities, obligations, and liabilities to something quite different. And that different things can be characterized in this introductory context as where you have diffuse and vague standards for the participants and the selection of the participants, combined with a concentration of power on the corporate side because they select and drive that particular group. This unusual structure of vagueness on key elements of international relations, but concentration not with states, but with the corporate sector. To gain this recognition, we're witnessing a fundamental change in our vocabulary, because previously we talked about stakeholders, we talked about constituencies, we talked about social movements, we talked about workers' organizations. Now we're being asked to say stakeholders, which has no political historical base, and it is defined by those who have the power in convening the groups, who they bring in and who they exclude. So even the language of international relations is being changed from the core understanding of citizens and constituencies and community groups. And I think that one of the things we need to do in our new vision is to reassert the control of the vocabulary of this issue to counter this change. Thank you, Gonzalo. Thank you. Now, Sophie. Sofía Monsalve. Muchas gracias, Gonzalo, Shalmali, y bueno, muy buenas tardes, días y noches a todas ustedes. Muchas gracias por la invitación y por que estén aquí hoy con nosotras discutiendo y pensando qué vamos a hacer con este esperpento
de la gobernanza de múltiples partes interesadas. Bueno, yo quiero ofrecer unas reflexiones desde la perspectiva de la alimentación, la agricultura y la tierra y la nutrición, que es, digamos, el campo que nos convoca en estos días de movilización. Y quiero empezar refiriéndome al estudio que TNI ha estado haciendo de manera colectiva en este esfuerzo de convergencia multisectorial en el que estamos, que hemos venido construyendo desde los dos últimos años. Y en este estudio, el TNI examinó 103 iniciativas de múltiples partes interesadas, y en este universo de 103 iniciativas, llega a la conclusión que 26% de ellas, el grupo más grande, se refiere justamente a la agricultura, la tierra, la alimentación y la nutrición. Esto quiere decir entonces que estamos en uno de los campos preferidos de esta idea de la gobernanza de múltiples partes interesadas. Es uno de los campos más viejos y donde hay más experiencia en, en esta experimentación que están haciendo de cambiar la idea de un gobierno público con claras responsabilidades para el Estado, obligaciones incluso, y donde también hay entonces definidos derechos para quienes somos ciudadanas y derechos de los pueblos. Entonces me parece que ese es un dato muy importante. Muchas de estas iniciativas precursoras, ustedes recordarán en los años 2000, en la década del 2000, todas estas mesas redondas de la soya responsable y la mesa redonda de la palma sostenible y etcétera. Sí, efectivamente, muchas de estas iniciativas nacieron así, y lo interesante es que mientras para el comercio y las inversiones tenemos derecho duro, lo que se dice, derecho obligatorio, la OMC, los tratados bilaterales de comercio y la protección de inversiones, tenemos hasta un tribunal de arbitraje internacional que es capaz, donde las corporaciones pueden demandar estados, justamente todo lo que se refiere a la legislación social, laboral y de protección ambiental fue relegado a este tipo de iniciativas voluntarias, que se trata más bien como de una cortina de humo para un poco confundir y que ya no hay obligaciones ni respeto ni nada. Entonces a mí me parece que ese dato también es muy importante. Yo quiero referirme ahora a dos iniciativas especiales en las que, digamos, FIAN ha tenido una historia larga de, digamos, discusión y confrontación. La primera es la Coalición Internacional por la Tierra. Es importante decir que esta es una de las iniciativas más importantes en nuestro campo. Quiero hacer la salvedad que en esta coalición, que también es una manera quizás embrionaria de coalición de múltiples partes interesadas, empezó como una coalición de organizaciones de la sociedad civil, principalmente con agencias de las Naciones Unidas y académicos. En esta coalición, hasta donde yo tengo entendido, no hay empresas, no está el sector privado. Pero igual, poner en una coalición al mismo nivel, por ejemplo, organizaciones campesinas con el Banco Mundial, igual ya hace más de 15 años nos causaba problemas, porque justamente esta Coalición por la Tierra, que digamos cuenta con muchísimos recursos y apoyo oficial de la Unión Europea, del gobierno suizo, esta organización tiene mucha visibilidad y mucho poder, si ustedes quieren. Pero, por ejemplo, nunca ha criticado la política de tierras del Banco Mundial. Y no la critica porque el Banco Mundial es parte de esta coalición, obviamente. Entonces, ahí ustedes empiezan a ver cuáles son los problemas que este tipo de modelos nos traen. La segunda iniciativa es en el campo de la nutrición. El campo de la nutrición y la famosa Red Sun, Scaling Up Nutrition. Y esta iniciativa de múltiples partes privadas ha sido bastante problemática porque ha cambiado la gobernanza en el campo de la nutrición, y ya les voy a explicar más en detalle qué fue lo que sucedió, y ha influenciado las políticas nacionales de nutrición hacia lo que se conoce como el nutricionismo o la idea medicalizada de nutrición, donde lo importante es fortificar los alimentos, añadirles vitamina A, hierro aquí, vitamina E allá,
y no cuestionar el modelo de producción de alimentos que es el que hace alto uso de agrotóxicos y el que nos ha llevado a que gracias a la destrucción ecológica los alimentos cada vez tengan menos nutrientes. Entonces, esta iniciativa, hemos hecho un estudio conjuntamente con dos organizaciones más, y creo que Patty está dentro de la audiencia, quizás ella también puede contribuir a la discusión sobre SAN. Y en ese estudio hemos detallado cuáles son los problemas con SAN. Déjenme decirles que quizás el campo de la nutrición es el campo que está llegando más lejos en esta metamorfosis que están, por la que están atravesando las agencias de Naciones Unidas, porque SAN en el 2020 fue prácticamente elevado a lo que hoy se conoce como Nutrición ONU, que es la agencia de Naciones Unidas encargada de la nutrición. Y esta nueva agencia surge entonces de haber fusionado SAN, que era una iniciativa de múltiples partes interesadas, donde la Fundación Bill Gates, por ejemplo, fue parte, donde varias transnacionales de la nutrición también hacen parte de SAN. Fue fusionada entonces con lo que se conocía como el Comité Permanente de Nutrición, que era el punto de coordinación entre las diferentes agencias de Naciones Unidas para trabajar sobre el tema de nutrición, que ustedes saben es un tema, digamos, transversal. Y entonces se ha fusionado una iniciativa de múltiples partes interesadas con una agencia de Naciones Unidas, y ahora se convirtió en una agencia de Naciones Unidas, con lo cual ya no sabemos muy bien si esa agencia es meramente una iniciativa de partes interesadas o qué es lo que es. Para finalizar, la cumbre contra la que nos estamos movilizando en esta semana es evidentemente un paso más en esa escala en esa escalada por tratar de consolidar este nuevo modelo privado de gobierno, que son las iniciativas de múltiples partes interesadas. Ustedes han escuchado nuestras críticas en los últimos 2-3 días y bueno, en los últimos meses, de que esta cumbre no tiene reglas, no se sabe muy bien quién decide. Es claro que son los gobiernos del norte, los científicos del norte, el Foro Económico Mundial, el Consejo Mundial Negocios por el Desarrollo Sostenible y las fundaciones filantrópicas, pero también las grandes ONGs internacionales, las que han controlado la agenda, la metodología y los procedimientos desde el principio. Quiero finalizar diciéndoles que, bueno, nos hemos movilizado, pero esta cumbre está tratando de establecerse a largo plazo en nuestro, en el mundo de la gobernanza de la alimentación y de la agricultura. Está tratando de orillar las agencias de Naciones Unidas, estas agencias mismas como la FAO, por ejemplo, con su nueva estrategia de asociación con el sector privado. Ustedes han escuchado sobre el acuerdo que tienen con CropLife, que es la plataforma de negocios que defiende a los pesticidas. Son señales de que estas organizaciones mismas ya tienen problemas. Pero lo que nos, este esfuerzo es muy grande. Ustedes han visto que la maquinaria de la cumbre es grandísima, pero nos preocupan dos campos en especial. Uno es que se consoliden los diálogos nacionales como plataformas multiactores a nivel nacional. Supuestamente quieren enlazarlas con el Comité de Seguridad Alimentaria. Eso será, me imagino, que objeto de gran debate en los próximos meses. Pero si quieren establecer estos diálogos nacionales como plataformas multiactor a nivel nacional. Así que lo digo porque hay que tener mucho cuidado ahora a nivel nacional. Y uno de los objetivos principales de estas plataformas no es tanto la política pública, sino más bien la recolección de datos, crear estructuras que le posibiliten a los grandes monopolios de datos tener la capilaridad suficiente para empezar a recoger datos y reemplazar así incluso a los institutos de estadística nacionales, que son los que hasta este momento recogen datos relacionados con los sistemas alimentarios. El otro punto son las coaliciones de acción. Las coaliciones de acción serán las encargadas de implementar las soluciones que esta cumbre acuerde. Una de las más preocupantes es la coalición de acción por agroecología. Muchas coaliciones de acción están dedicadas al tema de las finanzas y la transformación sostenible de los sistemas alimentarios. Así que ustedes ya se podrán imaginar, y Martín quizás va a hablar sobre todo el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y la financiarización de la naturaleza. Pero la coalición de agroecología
es bastante complicada porque estamos básicamente diciendo que la ONU no fue capaz de o no quiso apoyar un gran programa de agroecología y apoyar a los gobiernos y apoyar a los movimientos campesinos que lo están haciendo, y ahora le relegamos ese programa a una coalición de múltiples partes interesadas donde seguramente estará la organización del oso panda, que no sé cómo se llama en español, y otro tipo de organizaciones que no realmente son las protagonistas de agroecología y donde es bastante posible que este concepto se coopte. Entonces, se me acabó el tiempo, aquí termino. Muchas gracias. Sí, gracias, Sofía. Martín Drago, de Amigos de la Tierra, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Un gusto estar aquí. Para ir rápido al punto, que no hay mucho tiempo. Para nosotros el problema, y como bien decía Sofía, este es un trabajo que venimos haciendo en el marco de la campaña contra el poder de las transnacionales y su impunidad. Y hemos ido detectando en ese camino que muchas de las cosas que a quienes seguimos distintas agendas nos pasan al seguir esa agenda, se empezaban a ver en otras agendas, ¿no? En otros espacios de Naciones Unidas, en otros espacios en general, y empezamos a entender que había demasiados puntos de contacto y que era imprescindible tener un análisis común, y es parte de ese esfuerzo que mencionaba Sofía, de entender cómo esta lógica está funcionando, y no solo quedarnos con el análisis marco político claro que responde a la misma lógica de la campaña, ¿no? Contra el poder de las transnacionales, ¿no? Sino también entender cómo funciona y cómo ha ido creciendo esta forma de hacer, cómo ha ido avanzando este modelo, digamos, ¿no? Este modelo para dejar atrás el multilateralismo. Entonces, me parece importante señalarlo. Después, me parece que en términos del problema, yo diría que el principal problema aquí, para ponerlo metafóricamente, no es que sea muy inteligente, pero metafóricamente el principal problema es que de las múltiples partes, el enfoque de múltiples partes interesadas, para decirlo en español, es que el zorro y sus abogados se sientan con el Estado y la gallina en una mesa a definir cómo van a criar a la gallina para comérsela después. Entonces ahí hay un problema conceptual gigantesco, ¿no? Entonces esto se da en un marco, además, como ya decía Harry al inicio, ¿no? Y Gonzalo en la introducción, esto es un ataque a la democracia, a la forma de democracia, a la democracia representativa, porque este enfoque de múltiples partes interesadas lo estamos viendo a nivel global, en espacios de Naciones Unidas, pero también se está viendo mucho a niveles nacionales, ¿no? Entonces es un ataque a la democracia, no solo en espacios de Naciones Unidas globales, sino también a nivel nacional. Es claramente una tendencia de privatización de la toma de decisiones, pero con una etiqueta, con una vuelta de tuerca que les permite decir que lo que están haciendo es al revés, es ampliar la participación, porque están incluyendo en la mesa a más actores, ¿no? Pero esto además se da a la misma vez que aumentan las tendencias autoritarias a nivel global, no es solo que se da, no se da aisladamente, ¿no? Hay una privatización de la toma de decisiones con un aumento en paralelo del autoritarismo, del fascismo, intentando potenciar potenciar el neoliberalismo, ¿no? Entonces me parece que hay dos lados de esa moneda que son muy importantes entenderlos conjuntamente y no separarlos, porque van de la mano. Después el gran problema es que ahí ya lo mencionaban y Sofía explicaba algunos ejemplos concretos, ¿no? Hay una gran maquinaria de creación de una narrativa, de un relato, que ya no es la maquinaria de las corporaciones sola, la maquinaria de las grandes ONG, sino que es una maquinaria institucionalizada en el marco de Naciones Unidas, y que eso le da un poder y una legitimidad completamente diferente, ¿no? Entonces ya es esa maquinaria de Naciones Unidas al servicio de ese relato, ¿no? Un relato que promueve que las transnacionales son parte de la solución, un relato que diluye o esconde responsabilidades, como si las crisis que vivimos ahora hubieran pasado por la gracia de Dios, que también promueve marcos analíticos y conceptuales para analizar esa realidad, para analizar las transformaciones y para promover falsas
falsas soluciones, ¿no? Y ahí hay, este, hay un, una larga historia de este marco, ¿no? Y podríamos referirnos al, al camino hacia la Río más 20 con toda la, la lógica de la economía verde y la financiarización de la naturaleza, ¿no? Pero que claramente son falsas soluciones que buscan mostrar que las grandes empresas están intentando adecuarse a la crisis ambiental que vivimos, pero que lo que buscan es aumento de beneficios, este, y sobre todo también aumento de y concentración de poder económico y político, ¿no? Entonces son falsas soluciones que ponen una etiqueta verde a lo que están haciendo a la vez que aumentan poder económico y político, ¿no? Es un, podríamos decir que es una expansión de la lógica de la responsabilidad social empresarial a la toma de decisiones y a la búsqueda de soluciones, ¿no? De no, digamos, no, que es un poco lo que decía Sofía hace un ratito, ¿no? No, digamos, no es un problema nuevo. El problema es, como decía Harris, no es un problema nuevo, pero el problema es que ha tomado unas dimensiones diferentes, ¿no? Está en una etapa diferente, está en una etapa de institucionalización de lo que antes ya sucedía. Ponerle marcos institucionales, mecanismos institucionales concretos al lobby que ya hacían las transnacionales antes. Este, después un problema serio que también fue mencionado es la confusión que se hace, ¿no? La dilución que se hace entre los actores políticos o los sujetos políticos y los sujetos de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el término sociedad civil entran grandes ONGs, fundaciones filantrópicas, donantes, agencias de cooperación y organizaciones sociales, pueblos indígenas. Y los sujetos de derechos quedan mezclados en una gran categoría que en la que además tienen, como bien menciona Sofía, y el estudio que menciona Sofía, tienen muy poca participación en términos relativos, ¿no? Son absoluta minoría en esos espacios de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, me parece que el avance de este multi-stakeholders es que ya no se trata solo de diluir las responsabilidades de los accionistas, ¿no? Buscar marcos que diluyan esas responsabilidades, buscar marcos como los tratados de libre comercio que permitan tener más garantías y más derechos a las transnacionales, sino también de formar parte ya, ahora, directa, sentarse a la mesa en la toma de decisiones, en la definición de políticas públicas, en la definición de marcos legales. Entonces, el problema es, a nuestro entender, es ese, ¿no? Es la vuelta de tuerca que se le ha dado a un viejo problema, como decía Harris, pero que definitivamente hoy en día tiene eso que acabo de decir, ¿no? Que es decir, son actores que están sentados a la mesa a tomar decisiones. No solo hacen lobby, no solo generan lobby, no solo organizan actividades infinitas, de infinito tipo, sino que ahora ya son parte de la toma de decisiones, de la construcción de los caminos. Yo creo que se me acabó el tiempo, ¿no, Gonzalo? Veo tu cara. Sí, sí, así que sí, sí, está ok, está ok. Está okay. Lo dejo por acá. Bueno, muchas gracias, Martín. Le voy a dar la palabra a Claudio Justan del People's Health Movement. Thank you very much. We are going to make a change of language. Of course, the private sector great takeover affects as much the food and nutrition sector as the health sector. In the case of health, it is no news to anybody present today of how the privatization of health is actually galloping everywhere in the world, everywhere. And we have seen that perhaps most dramatically in India, but it is everywhere. And health insurance companies and hospital conglomerates are making a killing in the process. The result of this is twofold. First, we have a great difficulty to reverse what is now a mix of services in most of the countries where we all live. Private and public services are coexisting, with this private sector being very underfunded or even defunded, especially during these times of pandemic. But the second problem we face in health from the corporate takeover is the difficulty to reverse this
And the coexistence we see in most of the countries we live in is a first class and second class healthcare services that have a tremendous impact on the out-of-pocket expenditures, not only for those people who have been historically rendered poor, but also more and more for the middle classes that have become pauperized. In the case of multi-stakeholder health arrangements, these are less widespread in our sector yet. I mean, there's probably much more to come in these partnerships between the government and the private sector, but it can be said without any doubt that governments are being co-opted by corporate health enterprises every day now. For us at PHM, food and nutrition is very central because of its intimate relationship with health. And we are organized specifically in a thematic group on food and nutrition to tackle these particular issues that we are seeing, how the food and nutrition systems are affecting health. So to sum up for my first part, we are facing exactly the same enemies or opponents in this great takeover by the private sector. Be it that it is big food, or be it that it is big pharma, or big hospital corporations, it doesn't matter. The problem is a political problem that if we don't solve the political problem, we're going to continue to have big pharma, big food, and big health. And PHM is working on that every single day with activities against privatization, against extractive industries, and as I said, on the issues of food and nutrition. Thank you. Thank you very much, Claudio. Now we are moving to Chena Maso from MABI LVC and facilitation of the global campaign to dismantle corporate power. Chena, this is with you. Hola a todos y todas. Un gusto estar acá en este espacio de resistencia. Qué bueno compartir con muchos compañeros y compañeras de lucha. Bueno, lo que estamos hablando acá un poco es de la entrada de las empresas, sobre todo las transnacionales con su fuerza, a una disputa del poder y de qué va a decir, ¿no? Esto de convertir el público en privado. Y hace mucho tiempo trabajamos en la campaña global con la idea de la impunidad corporativa. O sea, toda esta arquitectura que nos contaban los compañeros van a consolidando un modelo para legitimar una arquitectura de la impunidad. O sea, toda esta tomada de espacios multilaterales por parte de las empresas, el reconocimiento que nos damos a ellas como actores, van a fortaleciendo más espacios de captura corporativa, van a convirtiendo la participación popular, que debemos tomar como un proceso de luchas históricas, como un momento puntual, como un taller, como una mesa. Y creímos que la voluntad de los pueblos, como nosotros, por ejemplo, que representamos el mayor movimiento campesino del mundo, tenemos el mismo voto y la misma voz que una transnacional, lo que es completamente una distorsión de la idea de la democracia. ¿Cómo refletimos eso, ¿no? O sea, la imposibilidad, cuando tenemos empresas transnacionales en general en nuestros territorios, tenemos conflictos socioambientales. Y cuando hablamos de conflictos socioambientales, es imposible haber algún tipo de conciliación con la voluntad que tiene, por ejemplo, una comunidad indígena, el acceso a agua que necesita, el acceso a su tierra, confrontar con lo que quiere una transnacional en su territorio. No hay acuerdo posible. Entonces es una violencia proponer que estén juntos en el mismo espacio de disputa del poder. Y los problemas que vienen de ahí lo conocemos nosotros, o sea, la fuerza que las empresas tienen y que están tomando, como han tomado con esta idea de los principios voluntarios de RUC y todos estos marcos,
es la verdad tener el espacio para decir que lo que hacen está bueno, ¿no? Están acotando el caos climático que tenemos, la relación que tiene con eso, el aumento de la hambre y la malnutrición, la destrucción ecológica, la privatización de todo el acceso a la energía y que nos afecta mucho con la que la gente tenga luz en su casa, el avance de la minería sobre los territorios y sobre el acceso a agua, tierra, recursos naturales. Entonces, toda esta lógica de dar espacio a las empresas, ¿no?, que no tiene mecanismos de rendición de cuentas, que no tiene una fiscalización, que son muchas veces mucho mayores que muchos estados. O sea, es decir, que el Estado le concede el espacio decisorio del público, de la efectivación de los derechos a las empresas transnacionales y que no tiene ningún control de eso. O sea, que es una inversión muy grave. Y es una colonización, decimos, una nueva colonización corporativa de los sistemas, que esto que lo vimos con los sistemas alimentarios, por ejemplo. Y es importante recalcar cuán responsables son las empresas y esto avanza. O sea, ¿qué va a pasar si se avanza para esta cumbre que estamos criticando acá? Vamos a tener consecuencias para la reproducción de muchos modos de vida. Y frente a eso, estamos discutiendo desde los años 90 en la Vía Campesina el tema de la soberanía alimentaria, de la importancia de la soberanía alimentaria. Nosotros estamos viviendo una crisis mundial por el tema del COVID, de la pandemia. Hay problemas de acceso a alimentos, hay problemas de acceso a energía. Están muy conectados con esa privatización, con este espacio que estamos dando a estas empresas. Es claro que esto que se reproduce a nivel internacional, en los organismos internacionales, se está, como muy bien ha dicho Sofía, se incorporando a nivel nacional. O sea, los estados escuchan más la voz de las empresas que de sus propios pueblos. Hay mucho más impacto en el proceso electoral de la voluntad económica que la voluntad de los pueblos, que los derechos de los pueblos. Y incluso consecuencias más graves, como lo tenemos en la América Latina, hay muchos golpes de Estado para que se prevalezcan sus intereses de que sí, las empresas son actores, son fuertes actores. Y bueno, frente a toda esta agenda de disputa del poder, nosotros proponemos volver al tema de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía de los pueblos, que es un poco más propositivo. Gracias. Gracias, Jenna. Charles is with you. Are you around? Okay, so good evening, everybody. I'm Shalmali Guttel with Focus on the Global South, and I'm going to moderate the next section of our discussion today. So thank you to our speakers for raising all these important questions. And just on the issue, for example, of power asymmetries, I remember when I was part of the research forum for the World Commission on Dams, which was a very major multi-stakeholder initiative, but many progressive organizations and social movements joined a sort of an international commission of Dam Rivers, Dams and People to monitor World Commission on Dams, because we had some of the commissioners were actually they were elected by social movements. And multi-stakeholderism was being presented as the way to solve the problems of hyperpower disputes. So, you know, in meeting after meeting, and Mabi will probably remember this because Mabi was there, and, you know, all the so many social movements were functioning in plans that, you know, the multi-stakeholderism model was you put the military, the government, the corporations, and affected communities around the table, and somehow they're all considered equal. And we fought even at that time, saying all stakeholders are not rights holders. All states are not equal. And the World Bank, of course, had its own definition of a stakeholder, which they have continued to promote. And as Sophie already pointed out, about the way the World Bank, for example, has influenced what's happening in the International Land Coalition. No? So they have their own definition of stakeholder, which puts corporations or anybody financing or having an interest in an issue, a stakeholder.
And the International Coalition, Land Coalition, for example, will take even negotiated outcomes from multilateral spaces, and they have their own conference about it. So there is, for example, the Interlaken corporations that were doing their own interpretations of multilaterally discussed guidelines, like the guidelines on tenure and so on. So we are seeing that this this type of multi-stakeholderism, which or this type of governance, which Harris explained so succinctly, and then which our other speakers have encapsulated through very practical examples. And as Martin explained, it's the same enemies with different labels, you know, that they are putting in, and which have now come into the United Nations Food Systems Summit through the World Economic Forum and through all the different ecosystems of the World Economic Forum, because World Economic Forum has itself set up so many multi-stakeholder bodies within itself, you know? So it can actually say that, oh, we are, you know, reaching out to so many different people. So this UNFSS is creating, I think, as many speakers have said, giving the legitimacy now for an escalation of corporate power, which, as Jenna said, they have no right to have. So we've seen this, and we have seen what is happening at the national levels, because as Martin and Jenna and others have pointed out, at the national levels, we're also seeing a collusion between authoritarianism, militarism, and corporations. So given this scenario at the national levels and at the global levels, what is our vision? What's our vision for transforming governance? What do we want to see at the multilateral level, at the national level? What do we want to see in different sectors? How do we work this out? Because the corporations and their buddies and their ecosystems are using the one-size-fits-all cookie-cutter approach. But we know how important diversity is. So I leave it to our speakers to take us through this, guide us through this, share the visions and ideas for how we transform. So let's go in the same order again. Harris, over to you first. Oops. Thank you very much, and I very much enjoyed the interventions of all the other panelists. I'd like to put two ideas on the table for visions forward. One is that we give a lot of thought to changing the framework for this, for debate and discussion and thinking about how the world should be addressing global governance and global governance for food systems and for nutrition. And part of that is picking up on some comments about voluntarism, where the effort now is to abandon obligations, abandon sense of who has liabilities. And we need to reassert that there ought to be clear responsibilities and obligations and consequences when actions result in serious deformations of opportunities and structures dealing with food, agriculture, and nutrition. So one of the things is to re-examine when any arena says something should be done voluntarily, as if that is a God or a socially given phenomenon. We should move that conversation in a constructive direction to more obligatory and liability standards. And the second part of a framework change is to realize that the vocabulary of inclusiveness, which is now used by the corporate sector and by multi-stakeholder groups and the World Economic Forum, was originally put on the table to provide from, let's say, 1992, from this Rio conference, to open the door for those excluded from being heard to governments, be they women, be they disabled people, be they farmers. And the idea was to include their voices, not just on an umbrella of a non-governmental organization with consultative status, but on their own. They should be, governments
at the international should hear these views of the multiple constituencies in the world. And that phrase, that concept, has been stolen to say, ah, we need the private sector, we need investment bankers. And not only that, the others are no longer important. And I think that we need to develop a new framework for going forward, but an organism in that frame of reference thinking. As an organizational matter, I think one of the routes forward is to push and challenge for this, that there should be conflict of interest standards for anyone who's involved in making decisions that affect the health, the well-being of people in the world. No private enterprise who have a self-interest in a specific area should also be a governor of that area. And we need to develop core ideas of how to push aside via conflict of interest principles, as in fact has been done with the World Health Organization on tobacco areas. And we should take that concept and say, anyone who is suggested in the World Food System Summit to be a potential commercial beneficiary, political beneficiary, should be examined and have a place to challenge their propriety of being involved in any aspect of global governance. So those are my two contributions to the discussion at the moment. I look forward to other interventions. Thank you, Harris. Thank you. Sofía, over to you. Gracias, Shalmali. Bien, yo tengo tres reflexiones. La primera es, y en nuestro campo de alimentación y agricultura lo estamos escuchando en la cumbre, es la idea de que las corporaciones son parte fundamental de la discusión, parte fundamental de los sistemas alimentarios, y esa es la respuesta que nos dan. No las podemos excluir, son fundamentales, tenemos que tenerlas. Y yo pienso que ahora, con la crisis alimentaria desatada o quizás agudizada por el COVID, nos estamos dando cuenta que, pues, que no era tan cierto, porque lo que está dándole respuesta a la gente que se quedó sin empleo y está pasando hambre son las soluciones de solidaridad. Es la agricultura familiar campesina la que ha reaccionado a ese llamado de solidaridad y lo está haciendo. Entonces, yo pienso que a largo plazo es muy importante que acabemos con la idea de que la alimentación es una mercancía y que solamente los mercados son los que o son los elementos centrales en resolver el problema alimentario, y recuperar la idea de que los sistemas alimentarios son bienes públicos, de que las instituciones públicas y las instituciones comunales, que sería como un concepto globo que es, en donde estaríamos aglutinando las cooperativas y muchas formas de solidaridad, como la gente resuelve el problema alimentario. O sea, de nuevo, las instituciones públicas y las comunales son las que son centrales para los sistemas alimentarios y no las corporaciones. Entonces, si logramos mover ese imaginario social, ese imaginario público, yo pienso que va a ser muy importante para, digamos, atacar la sustancia de esta cuestión de las múltiples partes interesadas. Y si queremos fortalecer lo público y lo comunal en los sistemas alimentarios, necesitamos recursos. Y ahí esa es la segunda reflexión. Yo pienso que la parte muy material de esta privatización del gobierno es que han completamente estrangulado el sector público. La política de austeridad, la deuda externa, la financiarización le está extrayendo recursos de la sociedad y del público. Así que tenemos que juntar esfuerzos con todos los movimientos que trabajan por la justicia económica y la justicia fiscal. Y tenemos que lograr que paguen impuestos, que se desmantelen los monopolios y ese tipo de reformas estructurales. Y finalmente, concuerdo completamente con Chena, el imaginario de la soberanía popular. Los organizadores de esta cumbre
La respuesta que dan a nuestro disenso y a que organizamos un espacio por fuera y contrahegemónico es que hay mucha gente que nunca había tenido la oportunidad de estar en una cumbre como esta. Y creo que es cierto, hay mucha gente a nivel nacional que no tiene mucha experiencia en cuestiones internacionales y que piensa que sí, que hay, que bueno, que por lo menos pueden hablar y decir algo. Pero creo que hay que tener con las bases y a nivel nacional reflexiones más profundas de cómo se ejerce la soberanía popular, no solo en lo local y en lo nacional, sino también en lo internacional. Es muy importante que desde reconstruyamos el sistema desde abajo, y para eso la noción de que la soberanía popular se ejerce en lo internacional es muy importante. Gracias. Thank you. Martin, you're next. Please, you have the floor. Gracias, Shal. Entonces, en términos de tratando de ser breve, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y claramente, lo han dicho varios, la necesidad de fortalecer la participación, ¿no? De profundizar la democracia participativa, una democracia participativa para los sujetos de derechos, ¿no? Para los pueblos, para las comunidades. Y esto implica necesariamente fortalecer la soberanía popular. Y en esto lo último, la primera o segunda reflexión que hacía Sofía, no me acuerdo en qué orden ahora, esto de fortalecer lo público, ¿no? La necesidad de crear, ¿no? De fortalecer, hacer estados fuertes y capaces, no solo de promover los derechos de los pueblos, de garantizar la realización de los derechos de los pueblos, sino también lo que decía Harris, ¿no? De hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones. Estados capaces de hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones. Y también compartimos una de las reflexiones de Sofía, ¿no? Extrapolando, digamos, ella hablaba de la alimentación como una, no considerar la alimentación como una mercancía. Bueno, esto lo podemos llevar en términos de las reivindicaciones por la justicia ambiental o la justicia climática a que los territorios no son reservorios de carbono, ¿no? No se puede ver a los territorios como solo espacios en los que podemos guardar el carbono para solucionar la crisis climática. Los territorios son espacios de vida de la gente, de vida de los pueblos, de desarrollo de la cultura, de la vida social, de la vida en general. Entonces es importantísimo salir de esa lógica, ¿no? Entonces, en términos de las soluciones que buscamos, por dónde, cuáles son las características centrales de esa transformación que buscamos, porque claramente necesitamos cambiar el sistema, ¿no? Es decir, el sistema capitalista, patriarcal, racista, neocolonial o colonial, nos ha llevado a donde estamos. Es ese el sistema que nos trajo aquí, por lo tanto es necesario cambiar ese sistema. ¿Cambiar el sistema cómo? ¿En base a qué? Entonces, para nosotros, como Amigos de la Tierra, hay seis características de estas soluciones o caminos para la transformación, ¿no? Una es que son construidas por sujetos populares. Los caminos de transformación son construidos por aquellos, por las comunidades, por los pueblos, por las organizaciones y los que históricamente han luchado contra la opresión y la explotación, ¿no? En segundo lugar, la necesidad de reivindicar y disputar la arena política y las políticas públicas, ¿no? Para garantizar los derechos de los pueblos. O sea, al tiempo que fomentamos, construimos organización y autogestión. Es decir, abandonar los espacios de disputa política es dejárselo a las transnacionales. Entonces, para nosotros es central disputar lo público, disputar la arena política y participar, ¿no? En tercer lugar, disputar la esfera económica de una perspectiva de justicia, ¿no? Construir otros modelos de desarrollo económico, otras formas de relacionamiento económico, ¿no? Y ahí la campaña ha trabajado bastante en eso. En cuarto lugar, esto que decía antes, ¿no? La necesidad de disputar los territorios, el concepto de territorio y buscar revertir el reduccionismo y la mercantilización, privatización y financiarización de la naturaleza. Y en quinto lugar, también necesitamos disputar la ciencia y la tecnología. De eso se habló bastante ayer en las distintas sesiones plenarias, ¿no? La necesidad de que la ciencia y la tecnología no son solo cuestión de las universidades o de los centros de desarrollo tecnológico o de las empresas, ¿no? La agroecología,
la agricultura campesina indígena es un desarrollo científico que tiene más de 10.000 años, ¿no? Los pueblos tienen conocimiento científico, los pueblos han desarrollado ciencia y tecnología, pero además necesitamos disputar qué, el rol de la ciencia, el rol de quienes desarrollan ciencia y tecnología al servicio de las necesidades de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí hay como cinco digamos, características centrales de los caminos o senderos para transformar el sistema. Gracias. Thank you, Martin. So let's move right on to Claudio. Thank you very much. I would like to pick up on something that Jenna said, and that is that Claudio, can you hear me? We don't hear you. There is no conciliation. There is no conciliation. Excuse me? Sorry, but there is no conciliation with the enemies of the earth. She said that there is very difficult to reach an agreement with the people who have different positions. What we are dealing with is a protracted crisis. This is not new. We have been here before. And we have not been able to overturn this crisis after, for some of us, more than 30 years of work. The global governance is still frustratingly skewed against us. To change this, in my opinion, nothing short of an all-out war is needed. And this calls for a concerted counterattack that will require proactively engaging and mobilizing all militants in the cause that we are all fighting for, all the way as needed to street protests, if that is what it's going to take. For this reason, I decided to use my allotted time to set out a provocative approach with the main purpose of irritate you and stimulate the debate towards a more critical action agenda. I propose to you a few concerted simultaneous actions that are not staying away from controversy. The actions proposed will be both what I call annunciatory and denunciatory. So let me start with the annunciatory points that I will make your actions. Number one, further engage with the special and ex-special rapporteurs in their efforts, seeking radical corrective measures, including encouraging them and everybody to actively put pressure to pass a binding treaty on transnational corporations on human rights that is acceptable to us. And I say acceptable because so far the text is very iffy. Second, get in touch and support, and if possible, help organize pertinent United Nations staff we know are sympathetic to us, but are constrained to speak out due to an oppressive pyramidal structure within, so they can start voicing their worries and reservations from within in a cautious, progressive manner, because we don't want to jeopardize their positions. This also applies, but is more difficult, to selected World Bank staff, especially their internal evaluation and ombudsman group, which has been critical of what the World Bank has been doing. And also staff from the CGIAR organizations. The idea here is to create a growing wedge within. I'm not saying this is easy. Third, if we decide to stay in the CFS as CSM, and we are discussing that, we have to strengthen and democratize the CFS for it to take the central role for what it was created to begin with. Fourth, engage, as has been said already, academic researchers in more research that shows the ongoing takeover by the private sector, as well as expose failures to blatant conflict of interest of multi-stakeholderism in governments.
In terms of denunciatory actions, number one, continue our successful campaign against the Food Systems Summit and our organization of an alternative summit. This includes denouncing content and process and individuals heading the different thematic preparatory tracks they have set up. Second, continue our denunciation of the Gates Foundation that has co-opted UN agencies. Third, continue our denunciations of the Sun Initiative that has co-opted the UN agencies. Fourth, continue our denunciations of UN Nutrition that has been co-opted by Sun. Fifth, denounce the silence and complicity of key actors behind the scenes and within the system of multi-sectoral, multi-stakeholderism in global governance by naming them by name. I mean, the Secretary General has been very clearly against us. The directors of FAO and WHO have been very lukewarm against this. The people on the World Food Program have been totally for Sun. And these people have to be taken to account. We have already started with one person, and that is Agnes Kalibata, who has been put in charge of this particular summit. But there are others. There is the EAT Forum. There is Guy and Gain. And there is many others that have to be exposed for what they are doing in backing the official track of the Food Systems Summit. Finally, to all the above, we will openly denounce by name the member states that have been continuously fighting against us in the CFS and in the binding treaty negotiation. As relates to transnational corporations, they have proven to have extremely hard elephant skin and are pretty much oblivious to our claims. Some interventions in their shareholders' meetings have had some success, and this avenue must also be pursued. Thank you. Thank you, Claudio. Jenna, over to you. Bueno, creo que es importante recalcar que tenemos que tener estados fuertes, estados que estén de verdad calcados en la soberanía popular. Y en ese sentido, creo que tenemos una lucha dentro de nuestros países por reafirmar la soberanía popular y construir gobiernos que hacen política con base en eso. Y esto, como ha dicho Sofía, en escalas, ¿no? O sea, también tenemos que plantear eso a nivel regional y también que se construa a nivel internacional. O sea, también tenemos que influenciar nuestros gobiernos de lo que pasa en esto a nivel internacional. O sea, ¿cuál es la posición de Brasil a nivel internacional en estos espacios? Tenemos que cobrar y hacer mucha fuerza. También creo que tenemos que construir y defender iniciativas de soberanía popular, de soberanía alimentar. O sea, tenemos nosotros que ser promotores de nuestros proyectos con solidaridad, con internacionalismo. También creo que necesitamos mucho revisar los órganos internacionales y las organizaciones multilaterales con el colonialismo norte-sur, que sigue fuerte y que eso influencia mucho quién tiene la palabra, quién no tiene, y que reconocer estas asimetrías históricas de conformación de estos órganos. Y creo también que nosotros tenemos una propuesta muy concreta. La soberanía alimentaria se hace por los campesinos, con la agroecología, con muchos modelos. Hay que dar fuerza a eso, ¿no? O sea, hay que poner inversiones, hay que difundir, no sé, ¿quién está dando respuestas en este momento en el mundo a las crisis que tenemos, a la crisis climática, a la crisis alimentaria? Son estas respuestas alternativas de los movimientos con base colectiva y popular. O sea, son estos actores que nos interesa escuchar para cambiar el mundo y sus problemas. O sea, las transnacionales no dan respuesta. La voluntariedad no nos da respuesta. Entonces, no hay que privilegiar espacio a esos.
No podemos llamarlas transnacionales para resolucionar los problemas del mundo que ellas mismas están creando el mundo. Es una propuesta completamente falsa e ilusoria. Hay que combatir eso. Y entonces tenemos que globalizar la esperanza, globalizar la lucha, creer en nuestros pueblos, construir mucha organización popular y tomar estos espacios. O sea, nosotros pueblos juntos, unidos, tenemos fuerza. Hay que conquistar estados, hay que conquistar estas iniciativas para cambiar estas correlaciones de fuerzas internacionales, porque si no, no hay estados que nos defiendan, no va a haber tratado vinculante, nos va a pasar todo esto de las cumbres. Y también decir con ánimo, ¿no? Que a pesar de toda la pandemia, a pesar de toda la crisis alimentaria, hay pueblos fuertes, hay muchas experiencias muy ricas, ¿no? Para terminarnos también con una motivación, con un horizonte de esperanza. Thank you, Jenna. So, a lot of, along with the visions, a lot of strategies have already been mentioned, but we are going to have another section to discuss strategies, so I'm handing back to Gonzalo. But before I do that, just to point out that there are been questions being asked in the chat, and some of you, some are specifically directed to people, but some are more general. So please feel free to type your answers in the chat. So Gonzalo, over to you for a quick last round of strategies. Yeah, thank you very much. I guess that the last words of Jenna pointed out exactly what the kind of call we wanna do. From this panel and this the multi-sectoral mobilization we are doing, but I would like also to share some reflections on what have been said about the visions. The big problem of the visions we face, I mean, is that there is a what I call the naturalization of the solutions that are given. This natural, and many of you mentioned that. It's seen as natural that the others, I mean, the private sector is part of the solution and not the problem. And they have to participate, as Harry said, they capture the idea of this inclusiveness. So my first call is, and I guess it is a normal call, is that we have to challenge that exactly. We have to say and raise our voices to say, no, that's not natural, and that's not what has to be done to defend public interest, people's interest, and so on and so forth. And that cannot be said so loudly. And I really appreciate this moment, the people, people from the food sector and agriculture and the peasants and so are giving us, because for the very first time, I can see strong voices saying, well, come on, we are facing a new problem. And maybe it's not new, but it's the new face it has. And that's not natural. What they are saying is not natural. And we cannot take that as natural. So I guess that's the initial exercise we have to do. And then we have a lot to do, because we like to say that we have many solutions, many alternatives, many proposals, and so we have to build a common narrative, a common description, and we have to discuss a lot among us. So in that sense, this is also a good moment. But how to get that is key. Some of the ideas of our strategies have been said, but I invite our panelists and comrades to another round on what is to be done, and maybe if we have some time, I don't think we have, but to answer some of the questions that have been raised. And so I will start maybe with Harris again and follow the same road. Harris, over you. I have a very simple but complex response, is picking up from other remarks. At one level, we need to look for cracks. Cracks in power, cracks in thinking space, cracks in the way in which
the system makes claims of delivering, but it's demonstrably false. And one of those cracks is to look at what constitutes in our domestic realities, our expectations of democracy, and how those don't exist on the international plane, but ought to. And that goes with the second part, which is popular power, and to recognize that there are multiple activities of power which are being publicly and internationally through media sector ignored. And part of our responsibility is to make that more widely known. And so I, in short, agree completely with the suggestions that Claudio, Chana, Sophia have been making about the multiple ways in which we can address both popular power recognition and the discovery of cracks that we can push to open up more space for activities. And I think that one of the things which is a healthy direction is that we are recognizing that the world in the last 10 years is switching its global governance from one where the state is central to one in which the corporation is explicitly a leader along with their friends through multi-stakeholderism, and for us to work together to figure out how to find the cracks in that approach and to use popular power to constrain it. I thank you very much, and it's been a wonderful time being part of this discussion. Thank you, Harris. Now I'm passing to Sofía, por favor. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, yo quisiera ahorita quizás poner a consideración un poco más de acciones concretas o estrategias ahora en el futuro más inmediato. Una que me pareció bastante interesante surgió ayer y en realidad la propuso el viceministro de Agricultura de México, y es de hacer una auditoría popular de la FAO, por ejemplo, ¿no? Para demostrar qué tan capturada está por intereses corporativos. Es una idea interesante, quizás podemos guardarla y un poco ver cómo podríamos desarrollarla y cómo podemos ejercer ahí nuestra imaginación política para continuar levantando este tema. La otra cuestión que también me parece bastante interesante y es esto que estamos haciendo hoy y en estos días de movilización, y yo pienso que es la importancia de que los mecanismos de participación en diferentes espacios de Naciones Unidas tengan un diálogo y un intercambio más regular. Pienso que lo hemos visto en esta cumbre, o sea, en esta movilización que hemos organizado, como por ejemplo hemos estado en contacto con la Alianza CBD, que es como un punto de coordinación para la gente que trabaja biodiversidad. Claro, tenemos el gran universo de la justicia climática y la salud, que también hemos estado, digamos, bastante desarrollando una agenda, no formalmente, pero digamos en esta sintonía de convergencia con este espacio que hay de las organizaciones que trabajan salud en Ginebra. Entonces, eso me parece también que es un área que va a ser muy importante y que de nuevo tenemos que poner a funcionar nuestra imaginación política para profundizarla y que podamos avanzar. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Martín. Sí, rápidamente ahí. Y aprovecho para contestar una de las preguntas que había por ahí en el medio de esta intervención, ¿no? Tres o cuatro comentarios. Me parece que, creo que era Harris, hace un rato hablaba de la necesidad de construir correlación de fuerzas, ¿no? Para poder desafiar al poder necesitamos ser cada vez más poderosos. Y para eso es importantísimo construir músculo social, músculo organizativo, es decir, construir correlación de fuerzas favorables a nuestras propuestas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un horizonte fundamental, central, al que hay que dedicarle recursos de cada una de nuestras organizaciones y mucha voluntad política y mucha pedagogía y mucho amor, diría yo, para poder sobreponerse a los desafíos que eso genera, ¿no? Y me parece que hay la contramovilización intenta hacer eso, ¿no? Intenta buscar sumar fuerzas, traer
organizaciones y sectores que no necesariamente dialogan a menudo para seguir sumando, seguir ampliando la base sobre la que construimos acuerdos, ¿no? Pero me parece que es importante también, quizás sea el haber estado tan involucrado en la cumbre de los pueblos de la Río más 20, el defender un poquito el proceso aquel en términos de los avances que hicimos en pensar metodológicamente, en pensar políticamente la necesidad de construir convergencia, organizarnos para converger, no solo para entendernos, sino para construir cosas comunes, para profundizar acuerdos. Y eso, repito, eso requiere mucha recurso, voluntad política y mucha dedicación de compañeros y compañeras a construir esa tarea. Pero si las organizaciones no la internalizan, es muy difícil que eso suceda, ¿no? Hay un montón de ejemplos, pero me parece que lo que necesitamos es cada vez que converjan más esos ejemplos. La campaña es uno, Movimiento por la Soberanía Alimentaria, Movimiento por la Justicia Climática, y hay varios espacios o procesos, pero que es necesario que, como decía Sofía, articulen mucho más y construyan, articulen para converger, ¿no? Y me parece que ahí Gonzalo ponía un punto que lo dijo de manera distinta, pero yo lo entiendo medio así, que es esto de también construir correlación de fuerza para dar la disputa de sentidos, ¿no? El sentido de qué es la vida, por dónde pasa la vida para poder defender el territorio, la cultura y los derechos de los pueblos, ¿no? Pero también me parece que es importantísimo el defender nuestras propuestas, el acumulado de los pueblos, el acumulado de las organizaciones y movimientos sociales en términos propositivos, defenderlo de la captura corporativa. Y ahí había una pregunta sobre qué es la captura corporativa de la agroecología. Entonces, yo voy a dar, en 10 segundos voy a decir una línea sobre eso, y después en el chat les voy a pegar un link a un informe que hicimos, una publicación que hicimos con el TNI y Crochevía, Amigos de la Tierra, TNI y Crochevía, sobre la captura corporativa de la agroecología, y ahí pueden profundizar un poquito más, ¿no? Pero básicamente, para los movimientos y organizaciones sociales, la agroecología es un modo de vida, es un movimiento político, es una ciencia, y es un conjunto de prácticas para producir alimentos, para producir y consumir y distribuir alimentos, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en espacio de Naciones Unidas, y un poco lo mencionaba Sofía, creo que en la primera intervención, en la cumbre también, es intentar sacar estas características, despejar estas características y quedarse solo con que la agroecología es un conjunto de prácticas. Entonces yo puedo elegir qué práctica me sirve más a mi modelo productivo y decir que estoy haciendo una producción agroecológica. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es mostrar que estoy intentando transformar o transformando mi modo de producción en un modo de producción parcialmente sustentable en términos ecológicos, pero sin ninguna cuestión vinculada a la justicia social, económica, de género, racial, que son componentes centrales de la agroecología, ¿no? Y como comentario final, me parece que creo que ya lo han dicho varios, y ya lo he dicho y lo han dicho varios también varias veces, la necesidad de defender el multilateralismo, la necesidad de defender al Estado, a lo público, lo que no implica una defensa férrea de lo que existe. Claramente hay que mejorarlo, hay que transformarlo, pero la necesidad de contar con instituciones que sean capaces de mediar en las asimetrías. Las asimetrías están ahí y van a seguir estando, y necesitamos un Estado fuerte, instituciones globales, regionales, nacionales, locales, fuertes, que permitan trabajar, que permitan hacer cumplir sus obligaciones y que permitan reducir esas asimetrías. El día que eliminemos las asimetrías de la faz de la Tierra, capaz que no precisamos el Estado, pero mientras sigan estando ahí, vamos a necesitar un Estado fuerte y políticas públicas, porque en última instancia, todos estos espacios de Naciones Unidas, toda esta construcción de relato, de construcción de propuestas, en el fondo también buscan acceder a los fondos del Estado, ¿no? Es una construcción de relato, de recomendaciones de políticas públicas para que los beneficiarios de esas políticas públicas y los fondos públicos sean las empresas transnacionales, y así seguir acumulando y acumulando. Esas eran las tres reflexiones que quería compartir. Gracias. Gracias, Martín. Claudio, tu turno. Thank you very much. I just wanted to point out that these 4 days of mobilization that we are having is a significant quantum jump in our way of working. I think we have all the rights to be self-congratulatory. Everything started with the CSM having taken a strong position, getting out of the negotiations of the voluntary guidelines and food systems. And that manifested generally felt sentiment in all public interest civil society organizations.
The challenge after this mobilization, of course, is to keep this mobilization that we have had among us up and add to that doing, so we don't leave it only on very nice ideas, on multiple great ideas that have come up and are still coming up in these 4 days. We have to then go back to the notes that we have and decide who is going to do what and what needs that we all get involved in doing. From the point of view from us at PHN, for us working with the thousands, hundreds of thousands of disgruntled health workers, to organize them is as much a priority as for you it is to work with your constituency, with your peasants. We have a work to do at PHM also with the patients who are not getting access to what they are really needed to have to take care of their health. In PHM, we have taken a right to health approach, and we have for many years had an assessment tool to assess the right to health at either national or regional level that is available in our website. But congratulate ourselves and take it from here to do what needs to be done. Thank you. Muchas gracias, Claudio. Chena, tus palabrinhas. Bueno, han preguntado cómo construir el poder popular. Tenemos como tres ejes, ¿no? Creo que la formación, las luchas populares y la organización popular. Desde la formación tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo, las escuelas de la vía campesina, donde estamos hablando de estos problemas en la cadena de producción de alimentos. También formación política para pensar qué hacer, tener lecturas comunes de la realidad. Desde las luchas populares, creo que es importante mostrar fuerza en las calles, ¿no? En la América Latina tuvimos muchos procesos interesantes el año pasado, este año, Chile, Argentina, Ecuador, Perú. Y la organización popular, creo que es más difícil pensar organización popular a nivel internacional. Y esto me parece un gran reto, ¿no? O sea, en la América Latina hicimos una gran organización contra el ALCA, por ejemplo, pero a nivel internacional es difícil. Y ahí creo que tenemos que pensar un poco nuestra política de alianza, o sea, crear un núcleo duro de organizaciones, pensar propuestas unitarias, y por eso se construyen espacios como esto acá o como espacios de asamblea donde podemos llegar a elementos comunes, porque nosotros venimos de distintas trayectorias políticas. Es muy difícil para nosotros, por ejemplo, organizaciones campesinas, entender organizaciones urbanas de otros países. Entonces, conocernos, entender y afinar un poco. Por ejemplo, la vía campesina es una gran diversidad también, esto es muy difícil. Creo que siempre es importante recalcar el rol que tiene la traducción para que nos entendamos, ¿no? O sea, es una resistencia también a ver interpretación. Nosotros en Brasil, por ejemplo, no tenemos mucha información de países de Asia porque no nos llega, ¿no? Hay también el monopolio de las empresas de comunicación que dificulta difundir y conocer nuestras luchas. Y creo que esta idea de hacer diagnósticos, o sea, este diagnóstico de la arquitectura de la impunidad, esta propuesta de la auditoría popular, tener datos para contrapor a este mundo corporativo. Por ejemplo, las organizaciones que trabajan con el tema de la salud están produciendo datos muy fuertes del tema del monopolio del COVID, del acceso a las vacunas. Entonces, es muy importante tener estas informaciones para contrapor. Me parece tampoco que podemos encarar esto como actos de pronto, ¿no? O sea, son procesos históricos que tenemos que poner en marcha y empezar a mover eso, ¿no? O sea, toda la crítica que tenemos hoy en este espacio es un trabajo muy largo de muchos años de discusión de la soberanía alimentaria y todo eso, ¿no? Entonces, también para que esta paciencia que nos dice Claudio es muy difícil porque es muy brutal la violencia del otro lado de las corporaciones. Pero mantener vivo procesos históricos es muy importante, muy importante. Si no vamos a tener ahora el tratado, no podemos dejar
el espacio de la campaña que se calla, ¿no? Mantener la fuerza, mantener vivos, mantener experiencias históricas de aprendizaje, de formulación, es muy clave. Muchas gracias, Chena. Creo que la tarea es muy clara. Antes de pasarle la palabra a Shal, quisiera decir que como parte de un esfuerzo multisectorial, lo llamamos nosotros, organizaciones del sector de la salud, del sector de la agricultura y la alimentación, del sector de la tecnología digital, del medio ambiente y de otros, nos hemos unido para hacer un diagnóstico general del, del problema del, de la captura del sistema internacional y del multistakeholderism. Y en breve estas organizaciones vamos a lanzar un estudio que fue hecho en asociación con Amigos de la Tierra Internacional y el TNI, no solo el TNI, donde le ponemos, como se dice en castellano, nombre a los bueyes, o nome aos bois en portugués. Porque es fundamental eso, lo que dice Chena, hay que ponerle nombre a las cosas, decir, miren, esto es lo que pasa y estos son los números y estas son las características y estos son los efectos que sobre los pueblos y las personas y el planeta también tiene esta nueva forma de gobernanza que es hacia la que caminamos. Entonces, en breve estaremos lanzando lo que nosotros llamamos el mapeo, el mapa de grandes sectores de la gobernanza global, educación, me faltó decir educación, también es parte de este esfuerzo para mostrar el tenor del fenómeno y a partir de allí avanzar. Entonces, agradecer a los panelistas, claro, y pasar para Shalmali para hacer unas últimas reflexiones. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Gonzalo, and thank you again to all the panelists and all our speakers. I'm looking at the time, and I don't think there are many questions that have been posed in the chat that really need deep discussion. But I don't think we don't have the time for that. So I hope that the participants can get in touch with the panelists and continue to have those discussions. Now, we've been through a range of different strategies, visions and strategies, you know, from the narrative and meta-narrative level in terms of reframing the discourse changing the terms of the debate and not getting trapped in the narratives of the mainstream, et cetera, and the dominant corporate powers. So, you know, changing the frameworks, debate, discussion in the way we think about governance. Globally, but also in different sectors and so on. So we have a whole bunch of strategies and actions were discussed on that level. Then there we've heard and discussed strategies at the institutional and at the process level, how to delve deeper into understanding the capture of institutions. How is this architecture of impunity being built up? It's not just falling out of the sky. There's a political economy involved in it, you know. There are people who build these strategies. How are they being financed? How are they being built? Who are the actors who are supporting these institutions and this architecture of impunity? Then there are a number of very crucial actions in terms and strategies in terms of people power and making sure that we do not leave the space because we are the people of the world. We are also the people of the United Nations for that matter, you know. So building our power, building our spaces, reclaiming the power through horizontal alliances, through vertical alliances, vertical in the sense of multiple levels from local to global, going across sectors, going across constituencies, and so on. Building our own science, building our own knowledge systems, showing that the knowledge systems of people are indeed the knowledge systems that will serve the world, and continuing debate and discussions, you know, whether and from the point of view of putting our own proposals, fighting for them from the local levels, making sure that there's public financing and public support, building that public support, doing outreach,
And so, you know, and building the getting the resources we need for public policies and public programs through taxes, through tax justice, through not allowing multi-stakeholderism and corporations to divert the resources and support that we need from strong public systems towards corporatized systems. So, I mean, there's a range of actions there. But this, and many of these actions we are already doing, as Chenna and Martin and others have said, you know, these are not new. We are already on the ground with Good Sovereignty Agroecology, the PHMs there, and so on, the Public Services International is there. So it's not possible to summarize everything, but what I would just like to say in closing is that we are all part of these alliances. We continue to work together. And I also agree with everybody that this counter mobilization is a very specific moment. I think many of you have pointed this out, that this counter mobilization is a space, is a time when people have come together and said the naturalization, as Gonzalo put it, the naturalization of corporations taking governance, there's nothing natural about it. We do not accept it. We have many academics and researchers who have joined us, who have denounced the so-called science of the summit. There's a number of researches that are being done on corporate capture by our alliances in the CSM and the Autonomous People's Mobilization, which we will be soon also be releasing. So I invite everybody who's here to continue working together, and we march together, whether march together on Zoom or we march together on the streets. And stay together, and we will continue this work. I just would, in closing, would like to quote a fellow activist in India who said recently that solidarity is not just recognizing each other's struggles and fights, it's fighting each other's fights. And that's something we really need to do. So let's fight each other's fights. Thank you very much. And thank you all. Thank you very much. Thank you. Big thank you to the interpreters. Very big thank you to the interpreters and to the technical team. Thank you, people. Thank you, everybody. Gracias a todos. Keep strong. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias, compas. Estamos juntas. Abrazo grande, Chena. Abrazo. Muita saudade de vocês. Okay.